tenido que acabar en el sitio más terrorífico del planeta. Vaya, alguien tenía ganas de echar un vistazo. Thank you.
pasado aquí? Algún enfermo al que le gustaba mirar. Joder, ¿cómo no querría alguien a la prensa husmeando por aquí? ¿Esto es lo que les daba de comer? Va mejorando por momentos. ¿Qué? ¿Dónde narices encuentro ahora una tarjeta de acceso?
Es repugnante. Menudo asco. Vale, echemos un vistazo. Vale, ¿qué tenemos aquí? Sirva para tener contentos a los lobos.
Sí. Tranquilo. Cálmate. Buen chico. Eso es. Cerrado, por supuesto. Vale. ¡Está cerrado! ¿Pero qué? ¿Quién ha sido? Tío, no mola nada todo lo que nos está pasando esta noche. No me creo que Josh esté muerto. No me creo cómo ha muerto. No, en serio. ¿Y si se equivocan? ¿Qué? Que quizá deberíamos haber ido al cobertizo a comprobar si era verdad. No sé, hay algunas cosas que es mejor no ver porque luego no puedes olvidarlas. Sí, supongo, pero hay ciertas cosas que debes ver por ti mismo. Pues yo me fío de su palabra. ¡Mira! ¡Un hacha! Ahora me siento mejor. ¿Qué? ¡No se abre, Matt! ¿Quieres echar la puerta abajo? Espera, si empezamos a echarlo todo abajo, nos va a oír. ¿Se te ocurre alguna idea mejor? Ah, no sé. ¿Y si...? Mira. ¿Qué? Una ventana. Genial, Matt. Me parece que por esa rendija me cabe la barra no, de cacao. No, en serio. Tú no cabes por ahí ni de coña, machote. Vale, muy bien. Ya está. Me voy a enfadar y voy a... ¡Dadlo ya! Joder. ¿Qué pasa ahora? No puede ser.
Hemos estado aquí hace solo unas horas. Debe haber pasado hace nada. ¿Qué está pasando aquí, joder? Tiene que haber sido ese tío el que encontró a Chris y a Ash y a Josh. Seguro que sabe que no hay otro camino. No digas eso. Mira, el teleférico aún queda lejos. Bueno, no está tan lejos, ¿no? ¿Puedes saltar? Soy bueno, pero no tanto. Me halagas. Vale, Matt, si no puedes saltar, ¿qué narices vamos a hacer? No lo sé. Dios mío, todo esto es una mierda. Creo que sabían perfectamente lo que hacían. ¡Mira! ¡Una torre vigía! A lo mejor podemos hacer que arranque el teleférico. Eso sí que sería un buen plan, ¿eh? Genial. Sin llaves, sin teleférico, pues volvemos al principio. ¿Y la torre de vigilancia en la que salía en el mapa? Bueno, es una opción. A lo mejor tiene una radio o algo. Es posible, ¿verdad? ¿Por qué no? Puede ser, sí. Matt, tenemos que llegar hasta la radio. No sé, puede que funcione, pero creo que por ahora deberíamos volver al refugio. Ya llevamos mucho tiempo separados. Espera. ¿En serio? ¿Y entonces por qué has dicho lo de volver al refugio? ¿Quieres esconderte en tu habitación y llorar? ¿Qué? ¡No! No seas cobarde. Tenemos que hacerlo, Matt. Vale. Vale. Lo que tú digas. Muy amable. ¡Ugh! ¡Qué negatividad! Sacarnos de aquí. Pero mira qué preciosidad. Tú te vienes conmigo. Vamos, podemos salir por aquí perfectamente. ¡Emily! Lo siento mucho, estás bien, ¿verdad? Vale. De acuerdo, con calma. Mira, si estoy viva, no es gracias a ti. Joder, intenté cogerte. Buen intento, Matt. La próxima vez lo haré mejor, lo juro. ¿La próxima? Digo, Pero ¿y si no funciona? ¿El qué? La radio. Funcionará. Pero si no sale bien... Necesitamos un plan. A lo mejor podemos intentar bajar. ¿Bajar por dónde? Por la montaña. ¿Estás hablando en serio? ¿Qué pasa? Ni que flotase en medio de la nada. Como si lo estuviese. Está todo a oscuras.
Con suerte no será necesario. ¿De verdad crees que el psicópata se rendirá y huirá sin más? No. Pero deberíamos buscar un lugar seguro. Escondernos y esperar. Será mucho más fácil resolver esto por la mañana. Mientras no nos escondamos en el refugio, es lo que espera que hagamos. Mira por donde pisas, ¿eh? Sí, Matt, a no ser que tú me agarres, caer en picado por un precipicio nevado no es precisamente el plan que tenía pensado esta tarde. Vale.